Cuervos Negros. Y estamos aquí con El Golito Lindo y Jason David. Jason David, qué maldito flow. Ahora, nosotros que somos gente de flow, somos personalidades, gente conocida en este mundo. Eso son ustedes. Circulando en las redes está el video de Tyrese Gibson, right? En el cual él está llorando en una manera muy emocional, en el cual se expresa la situación en la que está pasando con la que era su esposa. Le quieren quitar a su única hija, no su única hija, pero le quieren quitar a la niña. No estoy seguro si es la única hija. Pero, ¿usted cree que Instagram o cualquier plataforma social es una localización donde usted pone un video de ese caliber? No. ¿Por qué? ¿Cómo te digo? La gente tiene la cosa mal pensada, vamos a decir, porque tú ves, estamos hablando de unas cosas personales. Hay ciertas cosas personales que no se dicen en redes sociales, no se expresan, no se hablan de ellas. ¿Por qué? Porque son cosas que cualquier persona puede pasar por su vida, no importa el más famoso que tú seas, a la mierda más grande del mundo que tú seas. Son ciertas cosas que se mantienen en la relación entre la familia, que no son cosas que se deben estar hablando. Entonces, ¿tú no crees que yo, siendo el dueño de mi página social, no tengo el derecho de poder subir un video de que yo quiera, expresándome? Porque todos tenemos el derecho de subir un video cuando estamos felices, pero no tenemos el derecho de poner un video cuando estamos tristes, cuando estamos pasando algo muy difícil y lo queremos expresar con nuestro fanático. Entonces, ¿tú no crees que yo puedo hacer eso? Tú tienes el derecho. Tú tienes todo el derecho. Pero, es lo que dicen, hay ciertas cosas que se mantienen dentro de uno mismo. Así como tú puedes estar feliz un día, puedes estar triste el otro. Nunca le dé a otros la razón de poder hablar de ti. Oiga. Publicity. Publicity is still publicity. You are absolutely right. But you never give a person a reason to talk down on you or talk bad about you. It's gonna happen regardless. Going it's gonna happen regardless. Dime tú. I'm a negro. If I have a page, any social, I'm gonna say and do whatever I want. If I wanna cry, I'm gonna cry. If I'm gonna celebrate, I'm gonna celebrate. I don't give a fuck what you say. Flow. Sure. Ahora esto es lo mío. Personalmente, no creo que yo subiría un video de yo llorando. Porque yo no creo que yo me grabaría llorando. ¿Me está llegando? Okay. Yo no creo que yo llegaría a ese punto, ¿tú me entiendes? De que si me agarra alguien llorando de una cierta manera, y yo me encuentro que es un mensaje importante, un mensaje que creo que el público necesita oír, yo creo que lo subo. Creo yo, ¿sí o no, Jay? Porque tú estás... ¿Cómo te digo? Ok, si es una cosa que yo pienso que todo el mundo debe saber. La situación de Tyrese. Exactamente. ¿Tú crees que todo el mundo tiene que saber? No. ¿Por qué? Porque son cosas personales entre familia. Yo no te puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque las hijas mías viven conmigo. Yo no pago child support. So no te puedo decir que, I know what he's going through. Because I absolutely don't. I try to do the most I can to keep my kids and to make sure that whatever they need and whatever I have to deal with the mother of my kids, so we can deal with it within one of, you know, in between the household. Okay. That it doesn't have to publicly get posted. Or people don't have to know, he's on child support. He pays $13,000 a month for child support. So, hablando de dinero, y hablando de child support, en el video él dice que él le da $13,000 al mes. Lo mismo que le da Fast. Espérate. No, espérate, por si no me oyeron. $13,000. 1, 3 y después 13 litros que sigan. ¿Tú crees que 13 mil son lo suficiente al mes para un muchacho? How old is his daughter? Creo que una niñita o jovencita, chica. Why the fuck does she need $13,000 for? You know what a it month. Is? You know what it is though? It's not even about the $13,000 because honestly, again, I've looked into this and dude, it's 17% of your check. So my nigga, you could be making... ¿Cuánto paga Mark Anthony, the child support? $500,000. Grand, my nigga. Pero que como quiera, tú no me estás diciendo a mí que por qué diablo yo tengo que dar 13. Tú no me estás diciendo. Pero que es lo que estoy diciendo. Es porque es 10.
En el estado que tú vivo, o sea, ahora ve acá. 17%. Tal vez yo no entiendo child support. Yo tampoco, porque yo no me acuerdo. No me acuerdo, yo tengo mucha tampoco. Entonces, cuando tú estás en child support, ¿tú estás supuesto a mantener la hija o el hijo y la mamá? Técnicamente es los gastos de comida del muchacho y la casa. ¿Qué muchacho? ¡Está comiendo! $13,000 Pero es lo que estoy diciendo. No lo que se coma. El punto es lo siguiente. Pero que esa es la lógica de ellos. Hey, yo necesito una letra. Porque vamos a decir, están los gastos de escuela. Porque sabes que son muchachos ricos, van a escuela privada. Okay. ¿Tú me entiendes? Está bien. Que sabes que son 40 al año, ¿no es verdad? 40 al año y tú lo divides por 12, te van a hacerle una calculadora por aquí. $5,000 a month, maybe? $5,000 a month. Okay, so 5 times 12, that's even more. It's less than 5. Es less than 5, pero es decir, vamos a ponerle 5. Vamos a ponerle 5, vamos a decir 8. Me quedan 8, ¿no es verdad? 3,300. Ah, 3,300. Ok, right. le quedan 6, 7. Vamos a decir que quedan 6. Vamos a decir que quedan 6. ¿No es verdad, Jay? So, Jay, son 6 que me quedan. Ok. ¿En qué tú estás gastando esos 6? Vamos a decir comida. Y vamos a decir que este muchacho coma. No, vamos pero... a decir, no. Vamos a decir que el muchacho coma. Vamos a dar 2,000 pesos al mes. De comida. Ok, entonces la ropa. $2,000 Espérate. Antes que tú digas la ropa, que te voy a un poco son ahora mismo. $2,000 en comida. ¿Eso me quedan cuánto? Me quedan cuatro. $4,000 Bueno, después 6 minus 2. Sí, vamos, me quedan 4, ¿no es verdad? 4. Y vamos sin ropa, hola. Vamos sin ropa. Al mes. Que no sé por qué diablo tengo que comprar la ropa todos los meses. Pero, va, pero vamos a decir que los muchachos son high class y hay que comprar la ropa. Jay, 1,000 son buenos para robots, tienes que un poquito más. ¿1,000? ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me están quedando? Me quedan 3. Me quedan 3,000, ¿no es verdad? Vamos a decir que... transportación, porque tú me entiendes. ¿4,000 pesos para gasolina? No, yo no tengo esto de pero vamos en gasolina. Vamos 1,000 pesos en gasolina, ¿no es verdad? Okay, me quedan 2. ¿Qué son estos 2? Mi hermano, pero es lo que te digo, nosotros no tenemos los mismos gastos del mundo. Porque el hijo tuyo. ¡Pero! ¡Espérate! Pero, el hijo tuyo puede tener ese curriculum activity. Hay que pagar eso. Vale. El hijo tuyo puede tener. Vamos, un chofer especial, vamos a decir, 10,000 pesos en hacer. Hay que pagar el chofer y la transportación, ¿sí o no? Ajá. Entonces, el hijo tuyo puede tener. Vamos, un tutor. Para lo que sea. Marica, these are rich people, marica. They use their money for whatever the fuck they want. Hazme el favor. Ese es el problema. Hazme el favor, mira. Entre el cuarto. Al lado del closet mío que está ahí. Antes de entrar al baño, hay un bate, pásame. ¿Por qué dime? Oye, no, el punto no es los $13,000, mi hermano. Lo que estoy diciendo es que en el estado donde tú vivas, lo máximo que te van a quitar por child support es 17% por cada muchacho. Pero ¿qué es necesario? No es necesario. No era para nosotros necesario. Son 13. It's not us. Pero que como quieras, un muchacho, son 13. Yo también pongo el 13 en grande en el video. ¡Son 13! $13,000 ¿Tú sabes que hay gente que vive un año entero con 13? Claro que sí. Yo lo sé, pero es lo que te estoy diciendo. ¡Vive familia completa en 13! Y tú me dices que un muchachito el diablo necesita 13,000 al mes. Esa maldita chapeadora el diablo. Sí. ¿Cómo que se llama la salosa esta? ¿Cómo que se llama? Espérate, vengo ahora, espérate. Sí, no. Vamos a ver lo que dice la gente. Atención, Norma, buena fucking chapeadora, el diablo, dije tu maldita madre. Al pobrecito de Tyrese, ¿cómo que se llama? Tyrese, el pobrecito. Yo, tú deberías manifestarte de otra manera. Ahora te consigo. Aguántate. Tú deberías recalcular tus views como mujer. Tú deberías ver los verdaderos valores de una madre. Tú deberías entender qué significa el número 13. Eso es lo que tú tienes que entender. Y después, prepárate, que después que tú entiendes el número 13, entender cuántos son 13,000 al mes. Porque yo sé lo que tú estás haciendo. Esos 13,000, te estás metiendo en el bolsillo, te estás haciendo los moños, te estás haciendo las uñas, te estás comprando un carrito nuevo, te estás poniendo ropa nueva, y la chamaquita tiene la misma ropa que tú hace 4 años. Diablo. No, no me mires así, porque es la verdad, porque eso es lo que tú estás haciendo. Norma el diablo. Y el pobrecito, yo, porque, y el pobrecito dando gritos, dando asco en Instagram. No, no, es que está dando asco en Instagram. Te aguántate. Pero que como quiera. Como quiera. No me jodas, ¿quién me está llamando? Doy el show, no me jodas. Ay, coño. Oye,
pobrecito no tiene que caerse muerto. Y tú estás quitando 13, maldita zarosa. Ay, Dios mío. Dime. Bueno, si yo tengo una mujer y tú estás pensando ponerme child support, dame un muchacho, que me sale más barato. Por favor, dame un muchacho. Oye, aquí... I'll take care of it. No, porque no. Aquí hay un comentario. Why punish a man that way? All these deadbeats running around, you gotta appreciate good dad. Que no, porque este no. That is true. It makes sense. Bro. No, es un abuso. She's definitely using the money for herself. We already established that one. Es un abuso. But you know what's crazy is that he do this now, though. Malik, but listen, he was an option now. I said that dad, okay, they say a 8 muchacha, anywhere over that range, you don't pay child support no more. Sal cogiendo de todo el mundo que tú puedas. Oye, lo vamos a dejar ahí. Norma, tú eres una asquerosa, una chapeadora, buena sucia, ratrera. Vive lejos, come a veces, mamá bien pajeado. Nos fuimos de tu maldito chole, ya. Paga la fucking